censurado, pero aún así, bueno, pues leemos un poco una pequeña reseña de ello. Bueno, Manuel Toribio García es natural de Andújar, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada, profesor de instituto, ha tenido destino en diferentes localidades, en Jaén, Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y en Córdoba. En esta ciudad también ejerció la dirección del Instituto Santa Constantina de Siena, Santa Catalina de Siena. En su estancia en Sanlúcar de Barrameda fue coordinador de los encuentros interdisciplinares en torno a la ciudad de Sanlúcar y colaboró también con la Universidad Internacional Meléndez y Pelayo. Ha publicado numerosos trabajos de investigación sobre el patrimonio artístico de las distintas ciudades en las que ha vivido y sobre la historia contemporánea. Como colaborador del CEP, ha coordinado varios cursos de profesores sobre el río, el vino, los archivos, entre otros. En su faceta de historiador, ha publicado libros y artículos sobre temáticas tan diversas como Andújar en la Guerra Civil, Andújar 1983, Memoria Viva de la Transición Democrática, El Soviet de Andújar, Notas Biográficas y Trayectoria Política de Pedro Barbadillo Delgado, El Consejo Regulador de Jerez, Serré Cherry, Fuentes Documentales e Historiográficas sobre el Vino de la Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, El Asedio al Santuario de la Virgen de la Cabeza, Guindos, arquitecto portugués del siglo XVII, La Escultura de Miguel Fuentes del Olmo, Cuatro Cordobeses para la Historia o La Hermandad de la Santa Caridad y Pobre Desamparado de Sanlúcar de Barrameda. En los últimos años ha dedicado una especial atención a la investigación sobre el que fue historiador político y diplomático Antonio Jaén Morente, del que además de numerosos artículos ha publicado en este mismo mes de octubre el libro Antonio Jaén Morente, Guerra y Exilio. Por aquí tenemos un ejemplar del libro. Bueno, pues decir que de Manuel Toribio, que bueno, es una persona de una mente inquieta, una persona devoradora de libros y de un conocimiento pues enciclopédico, diría yo. Forma también la mesa José Jurado Morales, también conocido de sobra por todos los que estamos aquí presentes, sanluqueño, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz con la tesis La Trayectoria Novelística de Carmen Martín Gaite, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Cádiz, donde dirige el Grupo de Investigación Estudios de Literatura Española Contemporánea y el Seminario de Literatura Actual. Coordina la página web Literatura Andaluza en Red. Ha impartido clases y conferencias en varias universidades e instituciones españolas y europeas. Sus artículos han aparecido en revistas especializadas tanto de España, de Europa como de América. Una de sus líneas de investigación está centrada en la literatura española de posguerra. Carmen Martín Gaite, Camilo José Cela, Poetas del 50, José Luis Acquaroni, Manuel Barbadillo. Ha escrito artículos y capítulos sobre autores como Carmen Laforet, Caballero Bonal, Francisca Aguirre. Otros ámbitos de sus investigaciones radica en la literatura actual y en particular en la narrativa. Eduardo Mendicuti, Ana Rossetti, Felipe Benítez Reyes. Es premio Manuel Álvar de Estudios Humanísticos 2021 de la Fundación José Manuel Lara con el ensayo Soldados y Padres de Guerra, Memoria y Poesía. Es una persona con una mente lúcida, un gran orador e investigador y un trabajador infatigable. Pues bueno, les dejo la palabra a ellos, que ya hemos pactado los turnos, comenzará Manuel Toribio y le seguirá pues Pepe Jurado y cerrará Manuel González. Gracias. Gracias por la presentación. Estoy emocionado porque él y Pepe son antiguos alumnos míos. Hoy los dos alumnos superan al maestro, ¿no? También gracias al Foro de la Memoria por invitarme a estar en Sanlúcar, a Eugenio y Clara, Juan y Piedad por abrirme siempre de su casa. Y vengo a hablar de amistad y reencuentro. La amistad que tuve con Gonzalo Martínez Sadó y el reencuentro con él y con su pueblo. Parece que lo estoy viendo, un hombre ya mayor, pero siempre con vigor y fuerza, firme en sus convicciones democráticas y republicanas, sólido en su militancia comunista, un hombre de andar pausado, lento, pero seguro por los caminos del verso,
que él eligió como una forma de expresar sus sentimientos. La vista cansada también, pero podía siempre contemplar lo que había dejado atrás, un pasado de lleno de vivencia, muchas tristes, lo que él llama en este libro la grama, la mala hierba, la guerra, el exilio, pero también un río, el río, un río de esperanza, de comunicación, de un presente y un futuro que para él fueron más halagüeños, porque estaba aquí en su pueblo, rodeado de sus amigos, de su gente. ¿Cómo conocí a Gonzalo? Recuerdo que publicó un artículo en el Semanal, en el año 1988, Gonzalo, hablando de sus recuerdos de la República. También me habló Eugenio, estudioso del exilio, de este personaje, que era, que probablemente era el sanluqueño, que podíamos ver como el representante del exilio republicano, Narciso, el profesor y director del instituto. Lo llevamos al instituto, a Gonzalo, nos dio un recital, conferencia, en el año 92. También en la Peña Flamenca, de la mano de Juan Hidalgo. Gonzalo era un enamorado del cante, fue, me he enterado estos días, cofundador de la Peña, junto con Tony Pala, y escribió uno de los libros dedicados al flamenco y nos dio una magnífica conferencia recital allí en la Peña. Pues también Benito en el Ateneo, recuerdo que nos sentábamos muchas veces en la Plaza del Cabildo, en esa luminosa y abierta plaza, y hablábamos de todo un poco, de la historia, también del presente, porque teníamos puntos en común. En aquella época yo fui en la candidatura en el 91 como independiente de Izquierda Unida, aunque yo venía del PSOE, y recuerdo que hablábamos de la política. Él tenía sus dudas sobre si este proyecto podría cuajar, tenía muy férrea su militancia en el PC, pero estaba también abierto a esta expectativa, ¿no? Hablábamos de literatura, de lo que a él le gustaba, de cómo entendía la poesía él, una poesía muy enraizada en Sanlúcar, en el folclore local. Él fue pregonero en el carnaval en el año 1988. Hablábamos de todo, hasta de fútbol. Y recuerdo la ilusión que le hacía conservar su imagen, que quedara de él un bello recuerdo en la ciudad, ¿no? Entonces, cuando en el año 1996, pues, el ayuntamiento decidió rotular una pequeña plaza en la calle Hermano Fermín, muy cerca de la calle Tony Pala, con su nombre. Que esto se ha caído, por cierto. Bueno, pero yo vi hace poco que ya habían repuesto los azulejos. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Estuvo un momento que se... Yo me he llevado 7 años yendo al ayuntamiento para que se lo repusieran. Pues creo que está. Caído. Pues creo que le han hecho caso. ¿Eh? Sin embargo, han quitado la plaza de Tony Pala. La han quitado. ¿Ah, sí? ¿Ya no hay calle Tony Pala? Y ahora han puesto plaza del grupo Los H, que es gran famoso. Bueno, el hecho es que a él le emocionó mucho, entonces me pidió que hiciera allí una semblanza, porque dice, estoy muy emocionado, yo no voy a poder hablar, prefiero que seas tú el que haga una semblanza biográfica. Aquello tuvo lugar el 5 de octubre del año 96 a las 12 del mediodía. Conservo todavía la invitación que me mandó el alcalde Agustín Cuevas, que intervino también en el acto, una intervención institucional, y recuerdo que hablé de sus libros. El primero de los libros de Gonzalo se llama Ráfagas. Se publicó cuando Gonzalo era muy joven, con 20 años, 1928. Era una colección de poemas satíricos que él publicaba con el seudónimo de El Tirilla en un semanario local aquí en Sanlúcar que se llamaba La Chispa. Él siguió publicando este tono satírico de crítica. Dice que él ya lo había empezado cuando estaba en el colegio con sus compañeros, de meterse con ellos, pero hacerlo de esta forma, ¿no? Y lo siguió practicando este tono, porque recuerdo que en plena República, en el año 31, en un seminario también de aquí, Cristal, del 9 de septiembre del 31, fíjense cómo se hiere a los andistas. Los andistas eran los seguidores del conde de los Andes, el cacique local, el cacique provincial. El conde de los Andes era de Jerez y era el que amañaba los procesos electorales. Que, por cierto, las elecciones en Sanlúcar en el 31, eso lo sabe muy bien viejo, se tuvieron que repetir porque hubo un pucherazo, ¿no? Pues fíjense lo que... Este es un poco el estilo inicial. En este sucio rincón de este lugar sacrosanto yace toda la legión de andistas que tanto y tanto chuparon nuestra región. Curados ya de este espanto, digamos con devoción, santo, santo, santo. En el año 1968, él se había tenido que marchar al exilio, él fue funcionario del Ministerio de Agricultura, me contó una experiencia que tuvo en plena guerra, que tuvo que ir a hacer un informe de evaluación de las colectivizaciones anarquistas en Aragón,
es que yo era un caos, porque los anarquistas primaban la urgencia revolucionaria y no se daban cuenta de que el gobierno y lo que pretendía era que se ganara la guerra primero contra el fascismo, ¿no? Y que luego ya después vendrían los intentos de poner en marcha procesos revolucionarios, pero sin ganar la guerra, ¿de qué valía la revolución, ¿no? Entonces, él hace un informe de todo esto, me habla de ese caos, porque el objetivo de la retaguardia era suministrar alimentos para las ciudades sitiadas y para las tropas, pero aquel caos de la colectivización anarquista le impactó mucho, ¿no? Después de la guerra vino la derrota, el campo, le tocó estar en el campo de San Ciprián Plage. Luego después recitaremos dos poemas que él dedica a la experiencia tan triste en el campo, pues los franceses se portaron, ya lo ha contado Alián, se portaron muy mal con los republicanos españoles, y desde Francia a México. En México montó una empresa de materiales de construcción, pues luego a sacar adelante a su familia, y vuelve a España en 1968 en un primer viaje para presentar Estampas sanluqueñas, un libro dedicado a Sanlúcar. Viene con su pasaporte mexicano y viendo el calor que hay aquí en su pueblo hacia él, pues cuando que termina la dictadura, él se viene. Creo que recupera su condición de funcionario, su paga, ¿no?, de funcionario. Sí, pero al final la recuperó. Y publica su libro dedicado... Gracias a un ministro de UCD. Claro, en el 78 publica Amor y Cante, que es el que está dedicado más al flamenco, y ya por último, en 1982, este Entre la grama y el río, que es quizá un poco compendio, porque aquí hay un poco de todo, y de él, que después le recitaré unos poemas. Pero vuelvo al homenaje del año 96, ¿no? Fue una descorrer la cortina que tapaba la lápida, una lápida hecha de... No, era una lápida, un mural cerámico. Y aquello le emocionó muchísimo. Efectivamente, yo recuerdo que en 2018 vine a ver a un amigo mío muy enfermo, a Narciso, y me dio un pequeño paseo y me dio mucha tristeza ver que se habían caído algunos de estos azulejos. Pero luego volví otra vez en el año 2021 y ya estaban repuestos. Y es que esto para mí fue muy simbólico, porque la memoria histórica es como un complejo mosaico donde cada tesela ocupa su sitio. No sobra ninguna y todas tienen que estar bien puestas. Entonces me gustó verlo así. Y pienso que él fue feliz aquí, en Sanlúcar. Hoy me preguntaban en la televisión que si él le daba importancia más o menos a la trascendencia que pudieran tener sus libros. Y digo, yo es que creo que Gonzalo no se planteaba más que su pueblo, su familia y su gente. Entonces, con reconocimientos como este que tiene hoy lugar, con el libro que ya estamos todos ansiosos, que Pepe Jurado nos va a ofrecer sobre él, y con la presencia aquí de su hijo y de todos ustedes, pues yo creo que Gonzalo sería muy feliz. Lo dejo aquí y luego necesitaré unos poemas sobre él. Bueno, tomo yo ahora la palabra y también quiero agradecer a Eugenio, a Ifi, a Nieve, a todos los que están detrás de este montaje anual, a Juan, el hecho de que hayan querido contar conmigo. Y voy a hablar de Gonzalo Martínez Adoc, del que hace un año yo no sabía nada, 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 nada. Solo sabía, como todo el mundo, que tenía dos o tres libros publicados, que había comprado hace bastantes años y que se había exiliado. Nada más que eso. Pero estoy en un proyecto de memoria histórica en la Universidad de Valencia, proyecto de esto de I+D, y en otro en la Universidad de Cádiz sobre exiliados gaditanos, y yo me apunté el nombre del que era de mi pueblo para investigarlo. En este tiempo no sabía absolutamente nada y efectivamente acabo de terminar un libro, que es este que ya tengo aquí, que está ya terminado, están aquí ya las 160 o 70 páginas, y he estado durante todo el año, ayer cuando Maribel Cinta hablaba me acordaba porque llevo un año solo investigando. Y ahora por primera vez estoy dando aquí a conocer los resultados, compartir esto. De verdad es una cosa extrañísima porque investigar es de loco. Acabo de conocer a Manuel, que es su hijo. Es decir, no tengo ninguna deuda con la familia. Me he dedicado a él porque soy de Sanlúcar y poco más, ¿no? En este recorrido me ha ayudado mucha gente. Esta misma semana Juan Hidalgo me ha dado un dato de la niña Puerto Lucero, Nieve en su documento, con Manuel Toribio. Habló mucho, Pepe me contó una historia del Piripín, Eugenio me contó cosas de la familia, pero en todo esto hay un momento definitivo, y es una charla que tuve con José Antonio Viejo. Un día José Antonio, que fuimos compañeros de instituto, me dijo, el nombre de Gonzalo Martínez Adoc está entre la lista de pasajeros del Mexique, o del Mexique, uno de los barcos de la libertad que van para México, y eso no me dejó escapatoria. Dije, es un tipo poco conocido literariamente, pero si va en un barco de la libertad, tiene que haber
documentos sobre él. Y desde hace un año me he puesto a investigar, porque igual que Manolo ha partido de la evocación, yo voy a partir de los documentos. He estado en el Archivo Municipal de Sanlúcar, en la Biblioteca de Cádiz, en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, en el Centro de Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, el Archivo Militar de Guadalajara, el Archivo Histórico de Madrid, la Biblioteca Nacional, el Archivo Diplomático, bueno, el Archivo de las Relaciones Diplomáticas entre la Embajada de México y Francia, el Archivo General de la Nación de México, el Archivo del CETARE, que es el Comité Técnico de Ayuda a los Refugiados, y he ido ahí tranquilamente, día tras día, investigando sobre Gonzalo Martínez Ado. Y hoy tengo aquí documentos inéditos y fechas para hablar de Gonzalo Martínez Sadoc. Y voy a intentar explicar por qué se exilia. Es decir, si llega al exilio es porque viene de un pasado que lo obliga a exiliarse. Y nos tenemos que remontar a 1870. Me voy lejos, igual que se ha ido nuestra compañera, para contar las raíces que explican luego las ramas. En 1870 llega a Sanlúcar el padre de Gonzalo, que viene de Santander, de Quintanilla. Nace en 1864 y se viene para acá con la familia del primo. El primo sí es más conocido, porque será tres veces alcalde de Sanlúcar, Leopoldo del Prado. Y él, Federico Martínez, viene a Sanlúcar y será tres veces concejal, es decir, estará en tres corporaciones municipales. Pero bueno, llega en 1870, se instala en la calle de las Cruces, en la casa de los Argüesos. Y al poco, voy a ir rápido porque si no, no cuento todo, pero tengo ya tanta información menuda que voy rápido. Se casa con una sanluqueña que tiene 16 años menos que él, Regina Sadoc, y se van a vivir a la calle Alcoba. Y en la calle Alcoba nacen todos los hermanos. Son cinco niños, que de memoria ahora no me acuerdo, pero Federico, Ángel, Eduardo, Pedro, Gonzalo y Yolanda, que es la niña. Nacen entre 1903 y 1914 en la Sanlúcar. ¿Quién es el padre? Es fundamental. Dos hijas. Pues tengo una más que controlada, Yolanda. Yolanda y Maruja. Pues Maruja no. Pero como esto no está publicado, estamos a tiempo, Manuel, de que me diga esta tarde muchas cositas. Y bueno, este Federico, que viene como un santanderino más aquí, rápidamente se entromete y se instaura en la sociedad sanluqueña. He consultado con Salvador Daza, que para esto es la referencia, y sabe todos los padrones de Sanlúcar, y me ha hablado del padrón del 1900 y del padrón de 1914. Bueno, pues en esos padrones aparece Federico Martínez como el número 53, el 53º contribuyente en el Ayuntamiento de Sanlúcar, en el Cabildo. Es decir, estamos hablando de una familia que está bien asentada. Son dueños de una finca llamada Miraflores la Alta, en el pago de Miraflores, donde tienen una finca, una viña y también donde tienen una bodega. Se dedica al negocio del vino. Son cosecheros, vende el esquilmo de uva y luego compran el vino y venden el vino. Tienen fino y amontillado. He encontrado en una agenda comercial de 1908 los nombres de las manzanillas que comercializa. Bueno, da igual. El caso es que este Federico, por ejemplo, es el segundo firmante del Círculo de Artesanos, cuando antes se ha llamado Casino Republicano. Y en 1904, 1905, empieza en 1902, es el segundo firmante. Y es, esto me lo comentó también José Antonio Viejo y lo he leído en sus libros, es uno de los que están detrás del Comité Republicano. Es presidente del Comité Republicano que por primera vez acude a las elecciones en Sanlúcar en 1909. Por tanto, tenemos ya a un señor, el padre Gonzalo, que está en la sociedad sanluqueña, en la política sanluqueña, entre los adinerados de Sanlúcar. En todo esto hay un hecho crucial. El padre y la madre son republicanos, pero no de la Segunda República, que nos une aquí, sino republicanos de corazón, de espíritu, de base. Más allá de la Primera República, creen en la idea de la República. Y hay ahí un hecho fundamental. Todos los domingos va a la finca Miraflores don Liberato González, que nadie sabe quién es, pero es la persona que da nombre a la plaza de la aduana, es decir, la plaza de los cisnes, durante la Segunda República. Durante la Segunda República esa plaza se llama Liberato González Talavera, que era en aquel tiempo el cobrador de la luz y era el más republicano de todos los republicanos sanluqueños. Y este es el que con el padre todos los domingos pone a los niños en fila y
izan la bandera republicana, estamos hablando de 1910, 12, 14, 15, y les obliga a los niños, don Liberato, a cantar y los viva a la República. Por tanto, nace en una familia que mama el republicanismo, mama el republicanismo, eso es fundamental. Él explica por qué su padre es republicano y dice, mi padre era republicano para luchar contra los pucherazos, contra el caciquismo que había en Sanlúcar. Este Gonzalo Martínez Adoc, siendo muy jovencito, con 14 años, empieza a ir a unas tertulias en verano en la Plaza del Cabildo con algunos sevillanos y madrileños que vienen aquí. Y va a unas tertulias políticas con Ramón Martínez Sicilia, que es pariente y que va a terminar siendo primo, va a terminar siendo diputado a Cortes y es gobernador civil de Sevilla. El padre, Federico Valli, y él va también, y don Liberato. Allí va también Martínez Barrio, que será el presidente de la República en el exilio e interino aquí, y también presidente a Cortes. Y allí está, por ejemplo, Manuel Blasco Garzón, abogado y también diputado a Cortes. Pues en esas tertulias, él tiene 14 años y ya se está empapando de ideas políticas. Por tanto, yo, que pienso en mis 14 años y estaba tan lejos de ese mundo, él tiene ya dentro esa inquietud política, que estalla cuando tiene 20 años. En 1928 aproximadamente, ayuda a fundar en Sanlúcar la Juventud Autónoma Republicana. Las reuniones se celebran en su casa y él es el secretario local de la Juventud Autónoma Republicana. Estamos en 1928, el año de ráfagas. Cuando llegan las elecciones del 31, las elecciones del 12 de abril del 31, esa juventud se incorpora a la conjunción republicano-socialista. Y un día antes, dos días antes, el día 10, firma un manifiesto, estoy hablando 10 de abril del 31, firma un manifiesto en la que añora, desea, pide lo que él llama la aurora de la libertad. Está deseando que por fin haya partidos republicanos gobernando y que haya un sistema republicano. A mí me llama mucho la atención la madurez política porque no solamente funda ese partido, sino que en lo de la chispa, por ejemplo, hay un artículo en la chispa muy curioso sobre el abandono del campo de fútbol. Es decir, en los años 20, además de criticar el estado del pavimento, el estado de la luz eléctrica, estaba quejando, criticaba todo, criticó también el abandono del campo de fútbol. Bueno, pues ese que está ahí inmerso en la política, y luego voy ahí al 14 de abril, tiene el republicanismo entre ceja y ceja, pero yo he detectado que tiene algo todavía más incrustado, y es el anticlericalismo. Hay una carta del año 31 del alcalde de entonces a él, la recibida, está en el archivo municipal, en la que le dice, señor Gonzalo Martínez Adoc y otro firmante, vamos a hacer caso de lo que pide. Y pide una cosa que a mí me parece extraordinaria para tener 20 años. Le está pidiendo que tramite arriba a Cortes la siguiente solicitud, que de una vez por todas en España se separe Estado e Iglesia. Eso lo pide con 20 años y que lo tramite arriba, que ya está bien de estados confesionales, de catolicismo, y que lo que hace falta es un Estado, no a confesional, sino un Estado laico. Y le responde, bueno, y de hecho luego, esto me lo ha pasado José Antonio Viejo también, un artículo que se llama Clericalismo y Anticlericalismo, en ese periódico que se llama Cristal y el subtítulo es Un periódico al servicio de la República, donde él fundamentalmente lo que critica no es la fe. Él dice que entiende a las personas que creen la fe, la religiosidad. No, él lo que critica es el conservadurismo, el reaccionarismo. Lo que critica realmente es el poder de la Iglesia y el mal uso que hace la Iglesia de los fieles, de la gente que cree. Bueno, es decir, lo fundamental para entender su exilio tiene que ver también con el anticlericalismo. Porque se mete en contramano. En el año 31, él tiene grandes combates con un sacerdote sanluqueño, Pedro Ruiz Badanelli, conocido como Pedro Badanelli, del que podemos leer La sotana de Perón, ¿no? El libro fantástico de José Carlos. Bueno, pues Badanelli publicó una novela en el año 29 que se llama Serenata del amor, no sé qué, Serenata del amor. No me acuerdo, se presentó no hace mucho en el Círculo de Artesanos. El caso es que es una novela donde Badanelli, que es sacerdote, habla del amor homosexual y además defiende el amor homosexual. En el año 31 hay un artículo demoledor de Martínez Adoc contra Badanelli, en el que dice que más que allá de escritor, no sé qué, no sé cuánto, como todos los curas, le gustan los niños y que
monta fiestas báquicas en las bodegas de Sanlúcar, vistiendo a los niños, a los jovencitos, a los púberes, con túnicas romanas. Es decir, se metía con todo el mundo, pero fue a dar con un hueso duro, porque yo lo que he leído de Badanelli, Badanelli podría ser como quisiera, pero es inteligente, tiene una retórica envidiable, es punzante, y escribe un artículo mecanografiado que me lo pasó Nieves, que está en papel de calco, estando ya en Argentina, mensaje que a Gonzalito Martínez Agdoc envía desde América Pedro Martínez, Pedro Badanelli, y ahí lo pone a parir. De hecho, lo último que dice en letra mayúscula es hijo de puta. Eso, pero eso es lo más suave, porque dice, eres un reptil que deseas volar y no tienes alas, eres pa, 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 pa. Lo pone a parir. Bueno. Era cura, ¿no? Era cura. Sí, sí, sí. Bueno, no solamente es cura, sino que terminó siendo el asesor espiritual de Perón. Vamos, subió en la iglesia argentina muchísimo. Bueno, vengo a contar la parte política, su republicanismo, y vengo a contar el anticlericalismo, porque en esos años, en el año 33, tiene dos denuncias y tiene que ir a los juzgados, justamente porque dice que tiene enfrentamientos en la calle con señoritos del pueblo, con señoronas, con mujeres que, dice, una vez una mujer me hizo como no sé qué, creyendo que había visto al diablo. Es decir, se está metiendo en una serie de fregados. Él, que es un señorito, como él dice en un verso, dice, mi tenue perfil de señorito. Él tiene conciencia de señorito, y de hecho, en el prólogo que en 1928 le escribe Pablo Repetto, otro de los fusilados en el 36, dice, de Gonzalo Martínez Agdoc, hay que decirlo siempre lleva los zapatos lustrosos y siempre va bien vestido. Es decir, así es como hemos conocido en los últimos años a Gonzalo, y es señorito. Pero se complica la vida con los señoritos que mandan en Sanlúcar, con los caciques. Y en el 33 le dice la madre, Regina Agdoc, que lleva viuda desde el 23, lleva 10 años viuda, y le dice, Gonzalito, tu política nos va a arruinar. Es la frase que él recuerda que le dice la madre. Y él le dice, que nos arruine y que cada uno de los hermanos se busque el pan. ¿Qué es lo que ocurre en ese año 33? En ese año 33, los bodegueros de Sanlúcar dejan de comprarle el esquilmo, la uva, del pago de Miraflores. Con lo cual, no le compran la uva y tienen que dejar la uva en el campo. Piden créditos en el banco para contratar a vendimiadores y no le dan el crédito. Con lo cual, empieza a perder la uva y la cosecha. Y en el año 33 se ve obligada a la familia a vender la finca Miraflores y a marcharse la viuda y los niños a Madrid. Así que en 1933 Gonzalo Martínez Agdoc deja Sanlúcar. En ese tiempo, políticamente, antes de irse, porque todavía no he hablado de comunismo, todavía no es comunista, en ese tiempo él está muy cercano a Marcelino Domingo. Tengo cartas con Marcelino Domingo, y si da tiempo luego las enseño. Y Martínez Agdoc pasa de esa juventud autónoma republicana al Partido Republicano Radical Socialista. Y de ahí, porque el republicanismo va subdividiéndose, pasa temporalmente a Acción Republicana. Y solo cuando llega a Madrid, a principios del 34, forma parte unos meses de Izquierda Republicana de Manuel Azaña. Esa Izquierda Republicana es de abril del 34 y en verano ya está en el comunismo. Así que en Izquierda Republicana está solo unos meses. Bueno, llega a Madrid en el año 34. He encontrado, Manolo me ha mandado esta semana, pero yo ya lo había encontrado, una Gaceta de Madrid, periódicos de la época, del año 32, donde está Gonzalo Martínez Agdoc en una lista de gente que quiere opositar al Ministerio de Agricultura. Una de las cualidades de Gonzalo Martínez Agdoc, según interpreto yo, es su don de gente, su don social. Tiene una habilidad para moverse entre unos y otros y para conocer a gente muy dispuesta. El caso es que aquel de las tertulias, el Martínez Sicilia, le da una tarjeta para que pueda visitar, estamos en el 34, para que pueda visitar al ministro de Agricultura de entonces, se llama Cirilo del Río. Él se va a Cirilo del Río y le dice, yo quiero trabajar, pa, 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 y termina trabajando. Luego hay una serie de problemas y cae el gobierno, y no es hasta que no está el otro ministro, Vicente Uribe, cuando ya definitivamente consigue la plaza de funcionario del Ministerio de Agricultura.
cuando se va en la guerra pierde todo eso, efectivamente, pero hay un BOI, un boletín de oficial del Estado del año 80, tengo también por ahí, donde se le reconoce el tiempo de servicio desde septiembre del 34 y luego hasta el año 80. Entonces, efectivamente, termina como esto. Yo decía lo de señorito, y me estoy saltando muchas cosas, pero quiero avanzar. El ser señorito y el ir bien vestido lo va a salvar, porque también un traje lo va a poner frente al destino, ¿no? Mientras que he investigado, me he acordado mucho de Heráclito, me he acordado mucho de Walter Benjamin, de Sánchez Ferlosio, y esa idea de que el carácter de una persona configura su destino, ¿no? Somos lo que somos por nuestro carácter. Y efectivamente, él se va a Madrid en el año 34, y cuando se va, para no dejar a la novia en el pueblo, se casa con su mujer, Mercedes Ruiz López, una sanluqueña de la misma edad. Se casan por lo civil en el 33, aunque luego por la presión familiar de ella, se casan por lo religioso, pero ya en Madrid. Y apenas llega a Madrid, nace el primer niño, el primogénito, que llaman Federico Gonzalo, nace en el 34. Bueno. Está establecido en Madrid, encuentra trabajo y empieza a vivir en la colonia popular madrileña, a 6 kilómetros de Madrid, en la carretera de Andalucía, y esto también es fundamental. Da igual ahora cómo llega a esa colonia popular, pero es una casita muy decente. Villaverde. Sí, en la zona de Villaverde. Y estando allí trabajando, iba a contar, antes de lo de Villaverde ya se me ha ido. Ah, bueno, ¿cómo llega al comunismo? Justamente cuando llega allí se entera que hay un tal Pedro Martínez Cantón, que forma como la Ibarruri el buró comunista, y está dando allí unos cursillos de marxismo. Está muy de moda el marxismo entre los intelectuales en la época. Se está traduciendo a los rusos, la revista Occidente incluso publica cosas de ruso, en fin. Y él empieza a convencerse y en 1934 milita por primera vez en el comunismo. La última vez que yo lo escucho hablar en público es en el 2002, aquí en Sanlúcar. Está grabado por Costa Noroeste y él sigue diciendo ahí que es comunista. Es decir, persevera, aunque lo matiza, dice, pero han cambiado mucho las cosas, ¿no? La caída del muro, no sé, pero muere como comunista. Desde el año 34 llega a Madrid y empieza a trabajar en el ministerio, tiene mujer y tiene hijos. Comienza la guerra civil y los ataques del general José Varela por el sur, por Villaverde, hace que tenga que dejar esa casa y se va a un piso de alquiler en el centro. A finales del 36, como es funcionario, se va con el ministro Vicente Uribe a Valencia, y en Valencia sigue trabajando. Y a finales del 37 se va con el ministro a Barcelona, con la mujer y con el hijo. Es decir, sigue la estela de los republicanos hacia el exilio. Allí sucede lo que dice Manolo de Aragón. Efectivamente, hay un crédito agrícola para ayudar a todos estos cenetistas, casi todos, y anarquistas, y el ministro le da, lo dice él, lo cuenta él muy bien, no sé cuántos litros de gasolina, un coche, un chofer y una máquina de escribir. Y se tiene que ir a organizar, a repartir esas ayudas en un pueblo que se llama Caspe. Allí está un mes y pico y luego vuelve a Barcelona. Estando ya en Barcelona, los bombardeos hace que todo el mundo tenga que salir. La mujer y el hijo se va en un coche particular y una señorona, la llama señorona, una mujer de bien, se lleva a la mujer y al hijo a Ceret, que es un pueblo del sur de Francia. Y él sale en un camión militar junto a otros republicanos, ¿no?, y camaradas comunistas. Al cruzar la frontera tiene la suerte de que el jefe de aduanas ha dejado la aduana y ahí allí va a Calao. Cuento esta anécdota por como contar, porque al final la vida está hecha de anécdotas. Si no hubiese encontrado el bacalao, pues igual hubiese estado más días sin comer, ¿no? Y pasa por Lepertus, el paso de Lepertus, lo que luego leeremos de los campos de concentración, y esto es tremendo. A 10 kilómetros de Lepertus, del paso, está el pueblo, Le Boulou, y allí hay un control de prisioneros y también un control de reparto, por llamarlo así. El que quiera volver a España se le manda para Hendaya, y en Hendaya pues ya apáñatela con la nueva autoridad franquista. Normalmente iba a un campo de concentración o a una cárcel, y si no, agarrote vil o fusilado. Y el que no, pues que se quedara allí. Y el que se quedara allí, lo primero que escuchaba es lo que usted decía, ale, ale, ale. La gran palabra que queda en todos los refugiados es, hay libros y libros, poemas y poemas, canciones y canciones, cuyo estribillo es ale, 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 unas veces con R y otras veces con...
Ale. Cuenta él que lo primero que hicieron en el Devolú fue requisarle el camión y que tuvieron que salir andando los hombres hacia San Ciprián. Dice que estuvo 2 días bajo la lluvia y el frío. Él sale, como Machado y como tantos otros, en la última semana de enero del 39 y los primeros días de febrero del 39, pleno invierno, cruzando los Pirineos, va a San Ciprián. 2 días andando. San Ciprián no es nada, es las imágenes que hemos visto, es arena, arena, arena. Y cuando se habla que es viento de transmontana, con 3 alambradas. Otra pared y el mar. Y una garita donde están los franceses, una garita de madera, donde están los franceses porque los senegaleses están fuera, que son los que disparan si tú te quieres escapar, ¿no? Bueno, no voy a entrar en todo detalle porque ya lo hemos visto, pero efectivamente reparten allí 1 kilo de pan para 12 o 2 kilos de pan para 24 y una lata de sardina. Y a veces tocaba a una sardina al día y a veces a 2. Como era la playa, escarbaron, me recuerdo cuando usted, escarbaron porque era la única forma de dormir. Abrían un agujero para refugiarse y con la manta se tapaban. O los que tenían más suerte con la lona de un camión. Así estuvieron. Te matices, conozco esa región, estaba estudiando ahí y hace un frío que te pega. Hace frío en San Lucas allí, ya veo. Y además la playa, frío y humedad, ¿no? Las dos cosas. Estas playas de los campos de la arena que se llama, hace un frío en febrero, sí. Esa tramontana que sopla, que por eso se enterraba en la arena. Se enterraba en la arena, efectivamente, para estar así. Mi padre no se enterraba en la arena porque sabía que se amanecía muerto. Y lo que hizo fue una chabola con los materiales que iban por el camino. Hizo una chabola con varios amigos y ahí supervivió este. Sobrevivió gracias a eso. Y aparte de eso, en las cartucheras que llevaba, metía aceite, de un camión con aceite y se llenaba las cartucheras de aceite, que con lo que freía la harina, claro. La poca harina que le había en el camión cuando llegaron al campo de concentración. Sí, no he contado las chabolas porque la chabola es posterior. Al principio no hay chabola, hay arena. Y ya está. Pero a los 5 días, cuenta Gonzalo Martínez Sado, que empieza la intendencia y empiezan a repartirle comida. Y he leído muchos testimonios de algunos refugiados que dicen que ya no pudieron comer porque tenían ya las encías tan maltrechas y la mandíbula tan que ya no podían ni masticar. Porque además, murieron muchísimos porque para beber agua pusieron unas bombas de limpieza de la sal, ¿no? De desalinizadoras, y se reían porque beberla y tener diarrea era automático, y se reían los compañeros. Hicieron allí un agujero con unas tablas, ¿no? Como una especie de bata allí improvisado, y se reían porque automáticamente ibas allí. Pero luego las enfermedades que provocaba esa agua, de hecho en el campo de San Ciprián, que hubo 10 campos, fueron 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 100.000 personas, murieron muchísimos, ¿eh? Más de 50 años allí era estar muerto prácticamente, y los enterraban en la arena al frente. Bueno, pues allí estáis, pero hay un traje, lo del traje no lo iba a contar, pero lo voy a contar, porque ya que usted ha dicho lo del traje. El ser señorito le salva la vida. No sabemos por qué la única pertenencia que Gonzalo Martínez Sado lleva consigo es un traje. El señor ha venido hoy en traje. Es que a los Sado le gustan los trajes. Y guarda el traje. Lo he traído en honor a él. Sí. Y guarda el traje. Yo le he preguntado por esto a los tres hermanos y cada uno me cuenta una versión diferente, pero resumiéndola es la siguiente. Él tiene un traje. A los campos de concentración se puede entrar, es decir, pueden recibir visitas de familiares y pueden recibir visitas de gente. Él idea un plan. La mujer que está en Ceret, a 18 kilómetros, empieza a buscarlo con una bicicleta hasta que lo encuentra. Preguntando, tú llegas. Idea un plan con la familia con la que vive en Ceret. Le ha ayudado a tener un hijo, a dar a luz, y se ven en la obligación moral de ayudarla. Y lo que planean es lo siguiente: vamos a entrar en el campo y que Gonzalo Martínez Sadoc salga. Efectivamente, la mujer se queda fuera, pero aprovechan que un compañero del Estado Mayor va a visitar allí, entra, y luego a la salida se pone el traje con su corbatita y se acicala lo mejor que puede en esas condiciones. Y viene otro preso, harapiento y medio muerto. Al llegar allí, al primer control, había 2 controles. En el primer control, que no piden papeles, solamente identifica visualmente, ven a 2 personas arregladas y a uno maltrecho y ahí con 4 trapos, echan a ese para atrás y a los otros 2 los dejan salir. Y ya en la segunda parte, que es donde están los senegaleses, ahí sí saltan la alambrada, la mujer lo espera y corren por campos de arroz y marisma, corren hasta que se salvan.
van para Perpiñán. En Perpiñán están unos días él en un hotelito y ella en una casa. Y luego, gracias a la ayuda del SERE, el Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles, que preside Juan Negrín, gracias al SERE consigue un visado. Se va a Burdeos, cruza del Mediterráneo, 500 kilómetros, y allí en un puerto fluvial, Pauillac, consigue un visado del gobierno de Lázaro Cárdenas, un visado mexicano. En los campos de concentración tú podías apuntarte en listados para que luego México decidiera si tú eras bienvenido o no. Ha habido mucha polémica en la selección, si comunista o no comunista, en fin, da igual. El caso es que él consigue un visado para el Mexique. En aquel tiempo sale en varios barcos, el Mexique es famoso porque antes había llevado a los niños de Morelia. Y se embarca junto a 2.100 personas, su mujer y él también. Existe el listado y existe, luego os lo enseño, existen los datos de él. Y pone Gonzalo Martín Sado, 31 años, natural de San, y aparte Lúcar, ¿no? Comunista, todas estas cosas. Ah, se me ha olvidado decir que tengo otro documento de su afiliación a la UGT en el año 36. He encontrado la ficha de la UGT donde está afiliado a la UGT en el 36. Todas las papeletas para quitarse de en medio de España, claro. Bueno, pues consigue el barco. Sale de Burdeos el 17 de julio del 39 y llega al puerto de Veracruz el 27, son 10 días. En esos 10 días, la mujer de Fernando Gamboa, un secretario, un ayudante del embajador, ha dado a los barcos una máquina de escribir y hay una revista del diario de a bordo. Eso en el archivo, por ejemplo, bueno, está en el Archivo Histórico Español, pero lo podéis ver en el archivo digitalizado de la Fundación Pablo Iglesias. Ahí está el listado del Ipanema, del Mexique, del Sinaya, de todos los barcos de la libertad. Y está él también. Llega a Veracruz. Y ahora, en Veracruz, tenemos hoy día el informe Quintanilla. Es un libro de 700 páginas que está allí en la UNAM. Y Quintanilla es el señor, el técnico, que se encarga de elaborar el recibimiento. Es decir, es el que planifica cómo tienen que salir los barcos, cuántos tienen que venir, preparativos de la expedición, luego qué es lo que hacen en el barco y luego también cómo hay que recibirlo. El SERE crea en México el CETARE, el Comité Técnico de Ayuda a los Refugiados Españoles, y a su cabeza hay un médico republicano, José Puche. Y este CETARE tiene también, lo he encontrado, Puche fundó el Instituto Luis Vives. Sí. Existe el archivo del CETARE que está actualmente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Universidad de México. Y hay, como llaman los mexicanos, 18 fojas dedicadas a Gonzalo Martínez Sadoc. Bueno, pues este informe de Quintanilla da información de cómo es todo y cómo lo reciben. Y luego, una vez que llegan, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero, y lo he encontrado, luego lo puedo enseñar ahí, he encontrado la cartilla de inmigrante, porque cuando tú llegas, lo primero que te hacen es la foto y te hacen una cartilla el Servicio de Inmigración Mexicana. Y he encontrado la cartilla de inmigrante, ¿no? Y luego he encontrado otra segunda, que también os la enseñaré, que es la cartilla de asilado político en el año 42, cuando lo naturalizan. Se llama cartilla de naturalización. Ya le dan el permiso de residencia. Es decir, el CETARE tiene mucha documentación sobre Gonzalo Martínez Sadoc y también el informe Quintanilla. El caso es que él está un tiempo en un albergue, allí en Veracruz, pero al poco tiempo, con su mujer y su hijo, se va a un castillo, la fortaleza de San Carlos. Llaman Castillo de Perote. Era para muchos más y eran menos los que quedaban allí. Y allí estuvo hasta que cierra en septiembre del año 40. Y cuando cierra el año 40, tiene que buscarse el piripín, como lo dice. Y deciden, casi todos ellos, irse a DF, a Ciudad de México. Y él se va a Ciudad de México, donde vive efectivamente desde ese año 40 hasta 1970. Son 30 años. Ahí ya he encontrado yo mucha menos documentación. Lo que he encontrado es una reunión de la JSUN, la Junta Suprema de Unión Nacional, en el año 45, y él va como representante del Partido Comunista entre los funcionarios. Bueno, el resto no he encontrado más. Él me dijo que, bueno, él dice en las entrevistas que fundó la Casa de Andalucía, que escribía, no he encontrado mucho más, la verdad, porque yo creo que allí lo que hace es sobrevivir. Y efectivamente, el hijo lo puede contar, vive en un montón de casas y se dedica a muchos trabajos. El primero, como administrativo y oficinista, que era lo que se dedicaba aquí. Eso lo deja porque a su mujer le regalan una máquina de coser y empieza a coser
tejidos, telas, sábanas, cortinas, y él empieza a ayudar a la mujer y termina trabajando como decorador o para decorar las casas. De ahí da el salto a vendedor de materiales de construcción. Vende cosas del cuarto de baño, de la cocina, va vendiendo. Hasta que en el año 60, y varios trabajos que me salto, hasta que ya en el año 60 compra una fábrica de productos industriales, de limpieza, de sosa cáustica y estas cosas, ¿no? Bueno, esos son los años mexicanos, que si da tiempo luego podemos profundizar, y si no, lo dejamos. Llega el año 68, es el año de Max Saub, cuando viene a España y dice, esta no es mi España y yo me voy corriendo de aquí. Pero él quiere venir, consigue un visado como turista y se viene en el 68 a Sanlúcar y hace lo que todos los que llegan a Sanlúcar que escriben, como hace Juan Marsé, como hace Camilo José Cela o Fernando Quiñones, irse a la bodega de Manuel Barbadillo Rodríguez. Y allí en la bodega habla con el que era su amigo. En La Chispa los dos están en la misma revista, en la misma tertulia. Uno monárquico, el otro republicano, uno religioso, el otro ateo, agnóstico, laico y todo lo que queramos, pero amigos de juventud y, además, amigos íntimos. Bueno, pues allí él le deja el manuscrito de las estampas sanluqueñas que publica al año siguiente la imprenta de Santa Teresa. Pero además le organiza, porque Barbadillo es el presidente del Ateneo desde el año 54, le organiza una conferencia y un recital. Me decía una compañera, que ahora no veo, que le gustan mucho los poemas sobre la Araucaria de Sadoc. Y es que en el año 68 da una conferencia sobre la Araucaria en el Ateneo. Pero luego da también un recital. Y en ese recital lee sobre todo un poema que hizo llorar a Barbadillo en la bodega y luego a todo el mundo allí, un poema que se titula Presencia, donde dice... yo no he vuelto, dice, yo no he vuelto porque siempre estuve aquí. Ese es el resumen o ese es el estribillo. Efectivamente, cuando se va en el 68 para allá, ya lo que quiere es volver. Manda una comitiva adelantada a los dos niños, a Manuel y a Gonzalo, que se habían formado, el Federico, el mayor, se había formado en el Colegio Madrid y los tres pequeños, Gonzalo, Manuel y Mercedes, en el Instituto Luis Vives, y los manda en el 69 para acá para que estudien en la universidad. Se van a casa de una tía a Madrid y él se viene con su mujer, con Mercedes Ruiz, en el año 70. Se establecen en Madrid. Es muy curioso lo que le pasa en esos años. Él viene con la libertad en su cabeza metida de la preguerra y se cree que esto es lo mismo, y mucha gente le tiene que pegar el codazo en las tertulias porque habla y disparate de Franco, de Fácil, y él se cree con la libertad. Y él siempre decía, bueno, todo lo más que me pueden hacer es mandarme otra vez para México, ¿no? Y no sabía que en el 74 todavía estaban con el garrote vil dando sepultura a mucha gente. Bueno, en el 75 muere la mujer, ahí muere en Madrid, se oficia aquí en la parroquia de la O también una misa por ella. Él viene en el 75, muchos de estos poemas de él están dedicados a la muerte de la mujer. En el 75 se queda sin sentido su vida en Madrid y decide venirse a Sanlúcar. En Madrid vive en la calle Martínez Campo y en Alonso Cano, y aquí compra un piso en Infanta Beatriz. Se viene para acá y ya viene el que conocemos, el Gonzalo Martínez Adó, que efectivamente pregona la Feria del Libro, pregona el Carnaval, pregona la Fiesta del Pimiento, escribe en el Semanal, habla en la Cadena SER, va y funda, como me dijo Juan el otro día, Juan Hidalgo, la Peña Puerto Lucero, está en el hogar del pensionista dando tal, está... Es un tipo muy, muy activo. Tan activo que tiene dos paraeros, o tres. Uno, el Bar de los Martínez, otro, el Ateneo, que estaba al lado, y luego el final, en la Jaula. Y ahí está, entre otros, que también estuvo en San Ciprián, Domingo el del Barato, que también fue preso del franquismo y también fue otro de los refugiados allí. Y Pancaro y Francisco Bejarano y Julio Asquerino Romo, los que eran para mí viejos en aquella época, Eduardo Domínguez Lobato, ¿no? Y que yo, como decía usted, yo ni preguntaba. Exiliado. Y ahora ya no le puedo preguntar. Pero tuve maestros como Narciso, como él, como Eugenio, como Pepe, que me han contado. Y ahí queda. Entonces, él ya tiene una actividad pública, le gusta recitar, todas estas cosas, y muere bastante longevo, muere en el año 2003. Entre los archivos que he revisado el archivo del cementerio. Y allí, en el cementerio, ponía que había muerto en el 2005. Sí. Y hay un error.
que descubrí yo, eso no lo tenéis que pagar en dólares. Y yo le fui allí y digo, mira, aquí hay un error porque todas las hemerotecas, todos los homenajes, es que murió el 27 de mayo del 2003, que era cuando empieza la Feria Sanlúcar. Y, ah, no, pues esto. Y finalmente, efectivamente, nos fuimos al libro de registro, a mano, manuscrito, y allí ponía 2003, pero la persona que lo metió en el ordenador puso 2005. Así que... ¿Vivió 97? 95. ¿95? Y murió sano, murió con muchos problemas de vista, pero murió bastante sano. Y en esos años finales tuvo muchos homenajes, el Ateneo le dio la insignia de socio de honor, y uno de los más emotivos para ellos fue, para él fue en el año 91, en los cuartos encuentros de la paz que organizaba el Partido Comunista, Izquierda Unida, y allí viejos camaradas le leen cosas, hay una carta de Billy Meyer, hay otra carta de Julia Hidalgo que leen ahí, y él se ve un hombre tembloroso, viejete, 90 años ya, y llorando, ¿no?, pero sí lacrimógeno, es decir, se ve a un viejo camarada enternecido. Y en esos últimos años se le pregunta, ¿sigue siendo comunista? Y dice, sí. Pero los tiempos han cambiado, eso dice en el homenaje del Ateneo. Y hay que ser comunista de otra forma. En fin, pues todo eso es lo que yo llevo un año y dándole vuelta a los archivos y que he contado aquí. Y para terminar voy a enseñar, no he traído tantos documentos, 7 u 8 cositas que tengo aquí, que lo enseño en un segundo y con esto termino. Y ya en todo caso luego, si sobra tiempo, hablo o no. Bueno, en primer lugar me he traído al viejo, al que recordamos, ¿no?, al anciano, al que estaba por la Plaza del Cabildo cuando éramos jóvenes. Este es el Gonzalo Martínez Adó que yo recuerdo cuando iba con Narciso y con Manolo Toribio. ¿Ah? Bueno, pues esto es un fotograma de un programa, se llama Gente de Aquí, lo entrevistan en la azotea del Hotel Guadalquivir. Es el hombre con gafas grandotas y de pasta que reconocemos en nuestros años 90 y 2000. Este es el Gonzalo Martínez Adó del homenaje del Ateneo. A su izquierda estaba sentado Manolo Toribio. Y ahora algunos documentos que he traído, porque tengo el ordenador llenísimo, pero he traído algunos. Esto, por ejemplo, que no se ve y no quiero que lo veamos, es simplemente la carta mecanografiada de Badanelli que él manda. 3 folios que son tremendos, vamos, Sí. El final, y usted es un hijo de puta. Hay muchas anécdotas relacionadas con esto. Bueno, esta es la carta del alcalde que se la manda a Martínez Adó diciéndole lo de que le va a hacer caso en lo de la separación de Iglesia y Estado. Esto es una carta de Gonzalo Martínez Adó a Marcelino Domingo, el que dirige el Partido Republicano Radical, Republicano Radical, y lo que me demuestra a mí que en el año 33 él es el secretario local del partido. Bueno, son documentos que me han objetivizado lo que he escrito. Esto es la correspondencia relacionada con el Ministerio de Agricultura. Todo esto está depositado en Salamanca, en el Centro de Documental de la Memoria Histórica. Solamente he traído aquí el legajo. Esta es la cartilla donde tiene que dar los datos de afiliación a la UGT. UGT, Sociedad de Profesiones y tal, y aquí, bueno, lo que ganaba, 3.000 pesetas, dónde vivía. Bueno, pues de aquí yo luego voy tirando la Colonia Popular, o cuando encuentro algún dato de esto, pues ya me sirve para seguir tirando. Esta es la entrada al campo de San Ciprián. Este es el archivo donde está la documentación del Mexique, y aquí en la primera línea de la página no sé cuánto es donde está lo relativo a Martínez Adó. Aquí, uy, Martínez Adó Gonzalo, y ahí, 31 años, casado, nacido en Sanlúcar, partido político, Partido Comunista, Central Sindical Unión General de Trabajadores, residencia en Francia, Perpiñán, cargos antes de la guerra, oficial del ministerio, voluntario de las milicias, del ejército. Bueno, estuvo, con 30 años tuvo que hacer la guerra, estuvo también como soldado. Y este es el documento que a mí me hizo llorar, porque cuando te llevas un año investigando y detrás de documentos, cuando consigue una cosa como esta y ve a Gonzalo que fue joven, con 31 años, yo lloré, es una tontería que lo diga, pero yo lloré cuando me enviaron del Servicio de Migración
del Archivo General de México esto, y además porque aquí vienen unos datos, lo ve joven, ¿no? Pero es que en el reverso, manuscrito pone que lo acompaña su hijo Federico Martínez, un niño del exilio con 5 años. Y un poquito después encuentra otro documento ya del 42, que es la cartilla de naturalización, ¿no? Aquí ya lo acogen como asilado político y obtuvo carta de naturalización en el 41. Y ya parece que no he traído más. Y ya está. Bueno, era una serie de documentos solamente. Bueno, lo que siempre digo, yo hago esto por la pasión, por la investigación, pero también por la deuda con mis raíces. Esto va a tener un recorrido muy corto, esto lo va a conocer los 4 amigos y poco más. Es decir, no va a repercutir en mi trayectoria investigadora nada. Pero en mi trayectoria emocional colma todo lo que un ser humano quiere tener, que es encontrar de dónde viene. Yo me entiendo ahora mucho más cuando veo a gente como Gonzalo Martínez Sado. ¿Qué hay en mí de alguien que cortó uva y que yo estoy bebiendo la solera de ese vino? ¿Qué hay en mí de un ayuntamiento que él intentó mejorar y que yo me beneficio? ¿Qué hay de mí cuando voy a ver al sanluqueño y él hace 80 años se quejaba que el campo de fútbol estaba muy mal? Seguro que algo hay, ¿no? Entonces, buscar a Gonzalo Martínez Sado en el fondo es buscarme a mí mismo. Bueno, ya está. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Y ahora yo qué digo? La verdad es que yo no tenía tantos datos y tan puntuales como los que ha sacado José Jurado. Y quizás también por un poco dejadez por mi parte de averiguar fechas y datos de la vida de mi padre. Yo también, pues tenía 2 hijos, tenía que trabajar, tenía eso. Pero bueno, en el fondo, yo hice una breve semblanza que no tiene nada que ver con los datos que ha dado José, pero que me gustaría leerla. Son 4 folios, voy a durar un poco. Y las digo, breve semblanza de la vida y obra escrita por uno de sus hijos. Vio la luz mi padre por primera vez un luminoso 22 de febrero de aquel año de 1908, asomándose al balcón de la calle de la Alcoba en brazos de su madre, doña Regina Sadoc, mi abuela, y bajo la sonrisa sincera de su padre, don Federico Martínez del Prado, mi abuelo, emprendedor, comerciante y vinatero, afincado en Sanlúcar y proveniente de las montañas de su Cantabria natal. Vio la luz mi padre por vez primera con aquellos ojos azules que tanto y tanto vieron después de su Sanlúcar querida, de sus viñas y de su río Guadalquivir, abriéndose hacia la mar Atlántica y que luego lo llevaría a ver tierras mexicanas en ultramar. Vio la luz mi padre por primera vez al descubrir, siendo un niño todavía, 3.º de 7 hermanos y con solo 12 años, la grandeza de la palabra y de la literatura y de los clásicos, pues ya leía a Lope de Vega, leía a Quevedo y a Espronceda, y comenzó a escribir como si de un juego se tratara inocentes epigramas, describiendo con ironía y gracejo a sus amigos y compañeros de colegio. Vio la luz mi padre por vez primera como escritor, bajo el seudónimo de Tirillas, en los versos publicados en la revista semanal La Chispa, creada en Sanlúcar en los años 20, y de cuya recopilación de versos satíricos nació su primer libro titulado Ráfagas, publicado en el año 1928 y prologado por su inseparable amigo don Pablo Repetto Rey, y en el que este Pablo Repetto describe a Tirillas como el poeta que empuña el látigo y castiga al atrevido, satiriza al ridículo y flagela las espaldas del hipócrita. Vio la luz mi padre por primera vez como político al defender con ahínco los derechos de los jornaleros
incluso los de su propia finca familiar de Miraflores, quienes terminaron por llamarlo compañero. Siendo uno de los fundadores de las Juventudes Comunistas en Sanlúcar en los años 30, y uno de los primeros ciudadanos en proclamar la República, la Segunda República. Así lo narra en su libro La Segunda República en Sanlúcar, en mayo de 2011, el historiador don José Antonio Viejo Fernández, que dice: el 14 de abril de 1931, un grupo de republicanos sanluqueños, entre los que se encontraban Gonzalo Martínez Adoc y su amigo Juan Fernández Criado, salieron por las calles de Sanlúcar de Barrameda enarbolando una bandera republicana que unas horas antes habían confeccionado de manera artesanal. Recorrieron las principales calles del centro de la población, terminando su periplo en las puertas del ayuntamiento de la Plaza del Cabildo, donde subieron al balcón y con una caña larga a modo de mástil improvisado izaron la bandera republicana, entre los aplausos y vítores de los allí congregados. La Segunda República había comenzado en Sanlúcar de Barrameda. Vio la luz mi padre por primera vez en el trabajo cuando marchó a Madrid, ya casado con Mercedes Ruiz López, mi madre, y con un hijo, mi hermano mayor Federico, a trabajar en el Ministerio de Agricultura del Gobierno Republicano y militando en Izquierda Unida, en Izquierda Republicana, perdón, siendo además secretario de la Asociación Nacional Pro Cautivos de África. Se le apagó la luz a mi padre por primera vez cuando lo sorprendió en Madrid la guerra civil, no pudiendo elegir más entre el éxodo y el exilio obligado a Francia, en el campo de concentración de San Ciprián en Perpiñán, donde escapó para embarcarse luego en Burdeos, como hicieron muchos otros intelectuales españoles, en el buque Mexique, rumbo a México en el año 39, gracias a las gestiones del gobierno legítimo del exilio y de la acogida del entonces presidente de la República Mexicana, don Lázaro Cárdenas. Vio la luz mi padre por vez primera otro continente al desembarcar en el puerto de Veracruz para iniciar una nueva vida junto a su esposa y su hijo de 4 años. Llegando a la capital, Ciudad de México, para empezar a trabajar aquí y allá y sobre todo para continuar su gran vocación, escribir versos, ahora acrecentada por la nostalgia de su lejana tierra, recordando los amoríos de su juventud, de sus amigos y familiares. Vio la luz mi padre por primera vez, al dar a luz mi madre, a 3 nuevos vástagos en los años posteriores, estando ya mejor establecidos y que le dieron nueva savia para seguir escribiendo y luchando para sacarnos adelante a los hermanos. Yo soy Manolito, el segundo de la segunda hornada. Vio la luz mi padre por primera vez como torero en una becerrada organizada en la empresa donde entonces trabajaba como encargado. Fue tan sonado su éxito al cortar al becerro de turno una oreja después de una magnífica faena que desde entonces le llamaban los compañeros mexicanos del trabajo matador. Pero mi padre, aunque siguió siendo aficionado, con aquella vaquilla desahogó sus ansias novilleriles y allí mismo se cortó la coleta y dando una larga cambiada retornó a los toros de sus versos, dejándoles a Carlos Arruza y a Manolete la gloria y los triunfos de la Plaza Monumental de México. Vio la luz mi padre por primera vez como flamenco tras fundar con otros paisanos el Centro Andaluz de México, donde en las noches de fiesta cantineaba con buen gusto, afinación y templanza, malagueñas de Chacón, alegrías de Cádiz, polo y caña, soleares, seguirillas y, cómo no, bulerías, con algunas letras de su propia cosecha, como por ejemplo las bulerías de la Fuente Vieja. Llegó incluso a grabar, acompañado del afamado guitarrista de la época, Manolo Medina, 2 discos de 78 revoluciones en los que grabó también alguna copla como La Niña de Fuego o La Salvadora. Vio la luz mi padre por primera vez como constructor, al erigir con sus propias manos y con mucha destreza y constancia una casa de 2 plantas
con los planos que le proporcionó un arquitecto amigo suyo y los conocimientos de albañilería que aquellos jornaleros de la finca de Miraflores le transmitieron a mi padre en su juventud. Así, con la única ayuda de algunos chavales del barrio y la esporádica intervención de una cuadrilla de albañiles contratados para la cimentación y la colada de los suelos de hormigón, el proyecto avanzaba poco a poco. Durante 4 años y con materiales de saldo, sobrados de otras obras que compraba con mucho esfuerzo, empleamos los fines de semana en ir a la obra, que no al Opus Dei, donde ayudábamos en lo que podíamos al jefe de obras, o sea, a mi padre. Vio la luz mi padre por primera vez, no, por segunda vez, al poder volver a España después de 30 años, en 1968, tras la amnistía del dictador. ¿Yo he dicho amnistía? Tan buen recibimiento tuvo en Sanlúcar de sus paisanos que no dudó en establecerse definitivamente en España, a caballo entre Madrid y Sanlúcar a partir del año 1970. Se le apagó la luz a mi padre por segunda vez tras el fallecimiento de mi madre en el año 75, pasando por un periodo de atonía y de desesperanza que finalmente le hizo marchar definitivamente a su pueblo con mi hermana Mercedes y sus 2 hijos. Vio la luz mi padre nuevamente, también al ver nacer a sus nietos Sara y Ángel, mis hijos. En adelante se concentrará en publicar poco a poco, a lo largo de los años, todo el material recopilado durante tanto tiempo, más la nueva producción de versos que no cesa, con los libros Estampas Sanluqueñas, Amor y Cante, Entre la grama y el río y Romances y amoríos. Participa, como ha dicho José, en concursos literarios, funda con su amigo Tony Palas la Peña Flamenca Puerto Lucero, acude a tertulias literarias en el Ateneo, en la radio y hasta en Telesanlúcar, donde fue más de una vez entrevistado para hablar de sus libros, de su poesía y de su vida. El último apagón de la vida de mi padre fue, sin duda, el fallecimiento de mi hermano Federico. Perdón, en 2001, que junto a su paulatina pero inexorable pérdida de visión a causa de la degeneración de las máculas de las retinas, que padeció en aquellos ojos azules que tanto vieron y tanto descubrieron, menguaron su actividad literaria, actividad que fue el timón de su fructífera y larga vida. Así vivió en adelante, confiando en las nuevas generaciones, con las que coincidía en muchos aspectos y a las que animaba en perseguir sus anhelos políticos, creativos y vitales. Los paseos por la calzada y la bonanza del clima de Sanlúcar, además de una copa de manzanilla al día, por prescripción facultativa del doctor Bejarano, hicieron de este poeta sanluqueño un nonagenario símbolo de creatividad y nobleza. Vio la luz mi padre por primera vez al entrar en el Olimpo de los grandes poetas andaluces y sanluqueños del siglo XX, con toda humildad, pero también con todo merecimiento. Y termino aquí esta leve remembranza y anecdotario de la figura de mi padre Gonzalo Martínez Adoc, con un verso que repitió en algunos de sus poemas y que ya hemos dicho aquí: yo siempre estuve aquí. Gracias. Ah, sí, bueno, pues he seleccionado un poema de él para recitarlo. De hecho, todos son de la grama, Entre la grama y el río. El primero se titula Campo de concentración. Como borregos al redil llegamos, buscando libertad entre alambradas, pues nuestras almas, de por sí cansadas, hallaron el descanso que añoramos. Defendimos las vidas que salvamos por la guerra fatal amenazadas.
sin temor a las púas erizadas que en nuestro azar libérrimo encontramos. La libertad, sitiada por alambres y por la mar, preñada de esperanzas, fue una luz mortecina en el camino, en que, comiendo nuestras propias hambres, soñábamos en vivas lontananzas, donde alzar otra vez nuestro destino. Los volcanes, dedicado a los volcanes de México. Vive la mujer dormida su blanca y muerta existencia, y el Popocatépetl llora blancas lágrimas de pena. Volcanes de amor en México, con su rebozo de nubes, por cuyos flecos de nieve los indios al cielo suben. Sudario blanco de nieve en los portales del cielo, horizonte de algodón, blanco capote torero. Túmulo de mármol blanco flotando en la blanca altura, fresco pintado en el cielo con blancos copos de alburas. Noviazgo de muerte y nieve en el cielo mexicano, dos corazones de fuego, sangre de nieve sangrando. Paisaje de nieve antigua colgado en la Sierra Madre, majestuoso silencio en el ágora del aire. Frío paso de Cortés, abierto en tierra caliente, vieja ruta de soldados y de indios penitentes. Grandeza, altura, blancor en la tierra mexicana, dos joyas blancas de nieve y un camino de esperanza. Entralambradas. Tirado en la sucia arena como un trasto viejo, sobre la blanda cama de mis sueños, sobre la dura piedra de los hechos, solo entre la multitud, solo con mis pensamientos, pensando en España, en los míos, en mi pueblo, con la mar cargada de horizontes negros, dormida mi esperanza y mi ideal despierto, sucio por fuera, limpio por dentro, con una lágrima fría quemándome todo el cuerpo, tirado en la arena sucia como un trasto viejo. Y quería buscar otro dedicado a México. A ver si lo encuentro. Lo tenía por aquí. El exilio. No, hay uno que me gusta más. Si lo encuentro. Bueno, ahora se me ha perdido. Mientras tanto puedo leer. Sí, uno. sí, mientras yo lo busco. Venga, mientras tanto. Esto es un atrevimiento. O quizás sea la herencia del gran poeta que fue mi padre. Pues en el año 88, la revista Sanlúcar de Barrameda me publicó un soneto, un breve soneto, porque hubo un concurso sobre sonetos sobre la manzanilla, al cual me presenté y, como siempre, ganó José Carlos García Rodríguez. Yo quedé segundo, ¿eh? Se llama Soneto a la Nostalgia y dice: nostalgia al recordar su fresco aroma, su suave sabor dulce y penetrante, el áureo color limpio y deslumbrante a través del cristal donde se asoma. Nostalgia al recordar cuando se toma, mirando hacia la mar casi exultante, oteando nuestro coto exuberante desde mi bajo guía, red y maroma. Suave néctar tan puro y cristalino, llamado a ser la octava maravilla, cayendo de Venecia a Catavino, subiendo la marea hacia la orilla, la nostalgia se bebe mi destino, mientras yo te recuerdo, manzanilla. Y ya el último que hemos seleccionado es un corrido por Bulerías, que fue escrito especialmente para la gran cantora sanluqueña Encarnación Sayago. El centauro del norte, seguido de sus leales, pisándole los talones a las tropas federales, y se mete en el bajío con sus fieles soldaderas, que le cantan la Adelita cuando asalta las trincheras. Baja el centauro del norte detrás de sus ilusiones, para conquistar el maíz y alimentar a sus hombres. Ante sus tropas se pelan los catrines y hacendados, que tienen a sus peones hambrientos y abandonados. ¡Viva la revolución!, grita el pueblo ensimismado, que el general Pancho Villa es su tata más amado. Murió por la libertad, pero el pueblo no lo olvida, y en su pecho sigue vivo mi general Pancho Villa.
Bueno, pues ya para terminar lo que es el acto, pues... bueno, ¿hay alguna pregunta? Yo con mi hermana Mercedes tuvimos una buena niñez y juventud primera, pero después cuando ella se casó y tuvo muy mala suerte con la persona con la que se casó, tuvo dos hijos, tuvo muchos problemas económicos, yo tampoco estaba muy bien, tenía que ayudar también a mi padre, en fin, había una serie de circunstancias que me hicieron separarme cada vez más de mi hermana hasta casi cortar con ella la relación. Es muy triste y luego me enteré de su enfermedad tarde, porque me enteré tarde y después del cáncer de mama que tuvo, pues también... Sí, con ella. Sí. Bueno. Cuando esté eso preparado. Nosotros tenemos como costumbre regalar nuestro azulejo, que es el emblema de nuestra asociación, de nuestro Foro por la Memoria. Nos hemos encontrado con un detalle inesperado, que es que tanto Pepe Jurado como Manolo Toribio ya lo tienen. Pepe porque vino el año pasado y Manolo pues se lo mandé yo. Pero nos hemos encontrado también con la sorpresa agradabilísima de que Manuel no lo tiene. Y aquí lo tiene. Es el azulejo en el que queda nuestro Foro por la Memoria. Y luego vamos a hacerle a estos señores un regalito también. Vamos a ver cómo está la foto. A ver si les gusta. Que soy capaz de abrir. Esperamos que le guste. Y como tenemos estos dos señores, estos dos caballeros que vienen aquí y siempre cantan a San Lucas, al vino y a la manzanilla, hemos pensado que a lo mejor para don Manuel, que está ya un poquitín mayor, un amontillado viejo, propio de nuestra bodega, que lo pone aquí. Y para Pepe, que es un poquito más joven, una manzanilla muy especial, también propia de nuestra bodega, que lo pone aquí. Y ya